Namaskar. Namaskar a todos, buenos días o buenas tardes, depende del momento que tomen la clase. Vamos a empezar aquí la clase de asanas. Para eso necesitamos, aquí tengo un cinturón, por lo pronto un cinturón. Recuerden que este elemento es bastante útil porque nos sirve para hacer algunas posturas cuando no tenemos la suficiente flexibilidad, igual los bloques, y de vez en cuando yo uso unas mantas, probablemente ahora no las usemos, pero el cinturón sí. Entonces vamos a empezar la clase acostados. Sí, lo primero que hacemos es acostarnos con las rodillas dobladas para que se apoye más la zona lumbar en el piso. Y después giramos las palmas de las manos hacia el piso y estiramos las piernas. Entonces presionamos con las piernas en el piso. La idea es que las piernas estén activas, entonces toda la parte de atrás de las piernas y de los muslos tiene que pegarse más al piso. También la parte de atrás de las rodillas se apoya en el piso y las piernas están juntas. Giramos los muslos hacia adentro para que la cara interna de los muslos también descienda más hacia el piso. Simplemente estamos tomando conciencia del cuerpo y empezando a trabajar de una manera muy suave, ¿sí? Con la acción de las piernas hacia abajo. Desde ahí doblamos las rodillas. Ahora vamos a tomar el cinturón y ponemos el cinturón, levantando los pies, lo ponemos sobre los tobillos. ¿Sí? Simplemente así, el cinturón apoyado sobre los tobillos, y desde aquí con los brazos por fuera de las piernas vamos a juntar las plantas de los pies y separar las rodillas, y apoyamos los pies, el borde externo de los pies en el piso, y dejamos que las rodillas se separen. Nos vamos a quedar aquí unos minutos respirando normalmente. Seguimos tomando el cinturón con las manos y dejamos que los muslos se apoyen cada vez más sobre las manos. Aquí observa su respiración. Bien, desde aquí ahora levantamos las rodillas, levantamos los pies del piso y vamos a poner el cinturón en los metatarsos, en los huesos de los pies, dejando los dedos de los pies libres arriba, sobre todo el dedo chiquito, que no quede apretado en el cinturón. Y desde ahí levantamos las piernas hacia el techo, estirando las rodillas. Aquí jalamos del cinturón para conectar más los brazos con su cavidad de los hombros, y también vamos a sentir que se conectan más los muslos con su cavidad de las caderas. Entonces las piernas bien activas, vamos a apretar los cuádriceps, o sea, contraer los músculos del frente de los muslos, y mientras las piernas están verticales, empujamos con los muslos lejos para que se estire la cintura.
Entonces, con la parte alta de los muslos, empujamos en dirección opuesta al pecho para estirar más la cintura. Y también levantamos el borde interno de los pies hacia el cinturón. Entonces las piernas están activas, ¿sí? Y alargamos más la cintura al presionar con los muslos lejos del pecho. Ahora, desde aquí, vamos a quitar el pie izquierdo del cinturón y bajamos la pierna izquierda al piso, bien estirada, presionamos hacia abajo y trabajamos ahora con la pierna de arriba, empujando igual con la parte alta del muslo, la parte que está más cerca del piso ahora, empujamos lejos en dirección al pie izquierdo para que se estire el lado derecho de la cintura. La pierna que está en el piso también está bien activa. Presionamos hacia abajo con la pierna izquierda, acercando más toda la parte posterior de la pierna y el muslo al piso. Desde ahí jalamos un poco más con el cinturón, si es posible, para llevar la pierna un poco más cerca del cuerpo. Y mientras jalamos del cinturón, seguimos empujando con la parte alta del muslo derecho, lejos del pecho para estirar la cintura. Desde aquí, tomamos el cinturón con la mano derecha, bajamos la mano izquierda al piso y llevamos la pierna hacia afuera. Estirada la pierna, acercamos el codo al piso y empujamos el isquion derecho o el hueso de la nalga derecha hacia el talón izquierdo para que se siga estirando el lado derecho de la cintura aun cuando la pierna está hacia afuera. La otra pierna sigue presionando hacia abajo. Aquí la idea es que no se levante la cadera izquierda, que se mantenga en el piso. Para eso hay que empujar con la cadera derecha hacia arriba, hacia el techo. Bien, y subimos la pierna. Tomamos el cinturón con ambas manos. Levantamos la pierna izquierda, ponemos el cinturón en el pie. Y bajamos ahora la pierna derecha, presionamos con la pierna derecha hacia abajo y la pierna que tenemos arriba empujamos con la parte alta del muslo hacia o en dirección al pie derecho para estirar ahora el lado izquierdo de la cintura. Y mientras empujamos con la parte alta del muslo izquierdo lejos del pecho y la pierna derecha presiona hacia el piso, jalamos del cinturón y si podemos traemos la pierna un poco más cerca del cuerpo, ¿sí? Para estirar un poco más todavía la parte de atrás de la pierna. Aquí hay un estiramiento bastante intenso de los músculos de la parte posterior del muslo, los músculos isquiotibiales. Bien, desde aquí tomamos el cinturón con la mano izquierda, bajamos la mano derecha al piso y llevamos la pierna hacia afuera. Mientras tanto, la otra pierna presiona en el piso, el muslo derecho hacia abajo y las dos piernas bien estiradas. Empujamos con la cadera izquierda hacia arriba, hacia el techo, para mantener la cadera derecha en el piso.
Desde ahí levantamos la pierna hacia el techo, doblamos la rodilla, quitamos el cinturón y bajamos la pierna al piso. Ahora desde aquí doblamos las rodillas, giramos hacia el lado derecho y nos sentamos. Entonces, aquí nos vamos a poner, vamos a juntar los dedos gordos de los pies y separando las rodillas. Y luego nos sentamos sobre los talones y estiramos los brazos al frente. Las manos que estén al ancho de los hombros y separamos bien todos los dedos. Apoyamos la frente en el piso. Y mientras presionamos con las manos en el piso, empujamos las caderas hacia atrás para que se acerquen más las caderas a los talones. Los brazos siguen bien estirados. Presionamos firme con toda la palma de las manos y con todos los dedos en el piso. Que los dedos estén bien estirados, de manera que se apoyen todas las falanges de los dedos. Y desde aquí, una vez que estamos con los brazos bien estirados, levantamos la cabeza, levantamos las caderas, doblamos los dedos de los pies y subimos las caderas. Y aquí empujamos con los muslos hacia atrás, sobre todo con la parte alta, como estábamos haciendo con la postura en el piso. Presionamos con la parte alta de los muslos hacia atrás para estirar otra vez la cintura. Mientras estiramos bien las piernas y empujamos con los muslos hacia atrás, también presionamos firme con las manos en el piso para bajar un poco más los talones hacia el piso. Ahora desde aquí caminamos con las manos hacia atrás. Con las manos hacia atrás. Y si es posible, apoyamos la punta de los dedos en el piso y extendemos la columna hacia adelante, levantando la cabeza. Ahora aquí, para las personas que no son muy flexibles, pueden utilizar los bloques. Si no llegan fácilmente con las manos al piso, pueden poner las manos sobre los bloques. Y así ya tienen las manos apoyadas. Entonces, una vez que están aquí con las manos apoyadas, empujan con los muslos, con la parte alta de los muslos hacia atrás, mientras llevan la caja torácica hacia el frente para estirar más la cintura. Son las mismas acciones de las posturas anteriores. Y desde aquí regresamos a la postura anterior, caminando con las manos hacia el frente y tratando de mantener los talones lo más abajo posible, tratando de que no se levanten los talones del piso, para estirar un poco más las pantorrillas. Presionamos con la parte alta de los muslos hacia atrás y también presionamos los omóplatos en la espalda para abrir un poco más el pecho hacia las piernas. Desde aquí ahora con los pies caminamos hacia el frente, ponemos los pies al ancho de las caderas, estiramos las rodillas y otra vez empujamos con los muslos hacia atrás, con la parte alta de los muslos hacia atrás. Extendemos la cintura hacia el frente, llevando el tórax más hacia adelante. Si necesitan los bloques para apoyar las manos, pongan los bloques debajo de sus manos. Mientras estiran la columna un poco más hacia el frente. Y desde aquí,
Llevamos las manos a las caderas, inspiramos y subimos. Bien, entonces vamos a hacer algunas posturas de equilibrio. Si no tienen buen equilibrio, probablemente tengan que usar la ayuda de la pared. Entonces, en ese caso, para la primera postura que vamos a hacer, si no tienen buen equilibrio, se van a poner con el lado izquierdo hacia la pared para que puedan apoyar una mano en la pared si es necesario. Si tienen buen equilibrio, pueden pararse en el centro. Entonces nos paramos aquí con los pies juntos y contraemos los músculos del frente de las piernas. Desde aquí extendemos los brazos hacia abajo mientras levantamos el esternón y alargamos la columna vertebral hacia arriba, hacia el techo. Esta postura se llama Tadasana, o la postura de la montaña. Es una postura muy simple, pero que nos ayuda a tomar conciencia de cómo nos paramos. Entonces, desde aquí, colocando las manos en las caderas, doblamos la rodilla derecha, llevamos la rodilla hacia afuera, levantamos el pie y colocamos el pie en la cara interna del muslo izquierdo. Y vamos a presionar el pie contra el muslo y el muslo contra el pie. Llevamos la rodilla un poco más hacia atrás, pero manteniendo las caderas siempre mirando hacia el frente. Entonces la cadera derecha tiene que resistir hacia adelante para que no se gire hacia atrás. Y desde aquí levantamos los brazos hacia el techo, haciendo la postura del árbol. En sánscrito esta postura se llama Vrikshasana. Extendemos hacia arriba, levantando la punta de los dedos hacia el techo. Y para salir, bajamos los brazos, bajamos las piernas, juntamos los pies. Si están usando la pared, se giran hacia el otro lado. Si están aquí, con la mano en la pared, para que puedan quedar con la rodilla izquierda ahora opuesta a la pared. Entonces, si están en el centro, desde aquí, con las manos en las caderas, doblamos la rodilla izquierda, llevamos la rodilla hacia afuera y subimos el pie, colocando el pie izquierdo en la cara interna del muslo derecho. En caso, perdón, no lo dije antes, pero en caso de que tengan problemas en las rodillas, si no puedan hacer esto, pueden poner la pierna, el pie en la pierna, no en el muslo. Entonces desde aquí la rodilla va un poco más hacia atrás mientras empujamos con la cadera izquierda hacia adelante para que queden las caderas alineadas y levantamos los brazos hacia el techo haciendo Vrikshasana. La punta de los dedos la levantamos un poco más hacia el techo, alargando un poco más la cintura. Y bajamos los brazos, bajamos la pierna y juntamos los pies. Desde aquí, para la siguiente postura, podemos utilizar el cinturón. Si no somos muy flexibles, es mejor tener el cinturón a mano. Para la primera versión que vamos a hacer, se puede hacer sin el cinturón, pero también lo podemos poner de una vez. Entonces, el cinturón lo tomamos con la mano derecha, con las manos en las caderas, doblamos la rodilla derecha y tomamos y colocamos el cinturón en los metatarsos. Ahora estiramos primero la pierna de abajo, la pierna izquierda estirada. Desde aquí el brazo está dentro de la pierna y con el brazo empujamos la rodilla hacia afuera. De manera que va a quedar la rodilla y el pie apuntando hacia afuera.
pero empujamos con la cadera derecha hacia adelante para que no se giren las caderas, o sea, las caderas deben mirar hacia enfrente. Y aquí levantamos un poco más la rodilla mientras descendemos el hueso de la nalga derecha, o sea, el isquion derecho hacia abajo, para quedar más alineados con las caderas. También aquí pueden usar la pared en caso de que no tengan buen equilibrio, en este caso, con el lado izquierdo en la pared para poder apoyar la mano izquierda en la pared. Y ahora desde ahí llevamos la pierna hacia el frente, quitamos el cinturón y bajamos. Ahora tomamos el cinturón con la mano derecha, colocamos la mano derecha en la cadera, doblamos la rodilla izquierda y colocamos el cinturón en el pie izquierdo. Entonces empujamos hacia atrás con el muslo derecho para que se estire la rodilla. Desde aquí llevamos la rodilla izquierda hacia afuera. El pie va a quedar apuntando hacia afuera, la rodilla hacia afuera, y descendemos el isquion derecho izquierdo, ahora perdón, el hueso de la nalga izquierda hacia abajo mientras levantamos la rodilla. Bien, y llevamos la pierna al frente, quitamos el cinturón y bajamos. Vamos a poner el cinturón otra vez en el pie derecho, entonces tomamos el cinturón con la mano derecha, mano izquierda en la cadera, doblamos la rodilla derecha, colocamos el cinturón en el pie y la pierna de abajo está bien estirada, entonces muslo izquierdo contraído, firme, empujamos con el brazo derecho ahora la pierna derecha hacia afuera, mientras con la cadera resistimos hacia adelante para que las dos caderas queden lo más alineadas posible al frente. Levantamos la rodilla, descendemos el isquion y si es posible y tiene buena flexibilidad, estira la pierna. Lo mismo que estábamos haciendo en el piso, pero ahora de pie. Y ahora hay que trabajar el equilibrio, entonces descendemos más el isquion derecho mientras levantamos más el pie y estiramos la rodilla. Y para salir, doblamos la rodilla, llevamos la pierna al frente, quitamos el cinturón y bajamos. Tomamos el cinturón con la mano izquierda. Desde aquí, mano derecha en la cadera, doblamos la rodilla izquierda, colocamos el cinturón en el pie. Y la pierna de abajo bien estirada. Levantamos la rodilla y empujamos con el brazo la pierna hacia afuera, mientras resistimos con la cadera izquierda hacia el frente para mantener las dos caderas alineadas al frente. Ahora, la rodilla sube un poco más mientras descendemos el isquion izquierdo, el hueso de la nalga izquierda hacia abajo. Y ahora desde ahí, si es posible, estiramos la pierna. Llevamos la pierna un poco más hacia atrás, pero siempre resistiendo con la cadera hacia el frente. Para salir, doblamos la rodilla, llevamos la pierna al frente y bajamos. Entonces, esta también es una postura de equilibrio, se llama Uttita Parshvahasta Padangusthasana, que significa la postura extendida lateral con la mano en el dedo gordo. Todo eso dice el nombre de la postura. Bien, dejamos el cinturón y desde aquí vamos a llevar las manos al pecho, separamos piernas y brazos y vamos a girar la pierna derecha hacia afuera 90 grados. El pie derecho, perdón, el pie izquierdo unos 15 grados hacia afuera. Lleven el talón ligeramente hacia afuera.
Y desde ahí extendemos los lados de la cintura, inspiramos y expirando, bajamos con el torso sobre la pierna derecha, levantando el brazo izquierdo hacia el techo. Como hicimos en la postura anterior, empujamos la cadera derecha hacia adelante, mientras la parte alta del muslo izquierdo empuja hacia atrás. Lo mismo que hicimos cuando estábamos en el piso. Lo mismo que hicimos cuando en la postura anterior llevábamos la pierna hacia afuera. Ahora, desde aquí vamos a pasar a otra postura de equilibrio. Entonces, colocamos la mano izquierda en la cadera, miramos hacia el piso, doblamos la rodilla derecha, apoyamos la mano en el piso y con el pie izquierdo caminamos hacia el pie derecho. Acercamos el pie izquierdo al derecho, llevamos la mano izquierda un poco más hacia el frente, que quede la mano más o menos en línea con el dedo chiquito, y desde ahí llevamos el peso sobre la pierna derecha y levantamos la pierna izquierda y estiramos la pierna derecha. Y ahora miramos hacia el lado, no hacia el piso. Presionamos la cadera derecha hacia adelante, el muslo, los dos muslos están firmes y el muslo izquierdo empuja hacia atrás. Ahora presionamos el omóplato derecho en la espalda, levantamos el brazo izquierdo hacia el techo y aquí pueden mirar hacia el frente o si tienen buen equilibrio, giran la cabeza y miran hacia arriba. Para salir de la postura, miren hacia el frente y hacia el piso luego, bajen la pierna, apoyen el pie en el piso, separen los pies, tomen el tobillo otra vez, estiren la rodilla y levantan el brazo izquierdo hacia el techo, haciendo la postura del triángulo. Y desde aquí inspiran, suben el torso, giran los pies al frente. Desde aquí ahora gira la pierna izquierda hacia afuera 90 grados y el pie derecho unos 10 grados hacia adentro. Contraen los cuádriceps, inspiran y estirando, baja llevando la mano izquierda al tobillo izquierdo. Desde aquí presionan con el omóplato izquierdo en la espalda para girar un poco más. Empuja la cadera izquierda hacia adelante también, como en las posturas que estábamos haciendo antes. Y la parte alta del muslo derecho empuja hacia atrás. Desde aquí llevamos la mano izquierda, derecha, perdón, a la cadera. Miramos hacia el piso, doblamos la rodilla izquierda, apoyamos la mano izquierda en el piso y caminamos con la pierna derecha hacia el pie izquierdo. Desde ahí con la mano izquierda caminamos un poco más hacia adelante, que quede la mano en línea con el dedo chiquito, más o menos, y desde ahí levantamos la pierna derecha, llevando el peso hacia la pierna que está en el piso. Entonces, empujamos la cadera izquierda hacia adelante y la parte alta del muslo derecho hacia atrás. Presionamos también el omóplato izquierdo contra la espalda. Levantamos el brazo derecho y aquí pueden mirar hacia el frente o si no tienen mucho equilibrio hacia abajo y si tienen buen equilibrio miran hacia arriba, que es más difícil mirar hacia arriba. Siguen empujando la cadera derecha hacia la izquierda hacia adelante y el muslo derecho hacia atrás. Y para salir, dobla la rodilla de izquierda, baja el pie derecho. Aquí separan otra vez bien los pies, toman el tobillo, estiran la pierna y vuelven a la postura del triángulo. ¿Sí? Mirando hacia arriba el pulgar de su mano derecha. Y miren hacia el frente, inspiran, suben, de los pies hacia el frente,
Lleva las manos al pecho y acerca las piernas y los brazos. Y nos paramos en Tadasana, observando la respiración. Bien, desde aquí vamos a hacer otra postura de equilibrio, pero la vamos a hacer en partes. La primera parte vamos a trabajar nada más los brazos. Esta se llama la postura del águila. Para la postura del águila, vamos a levantar los brazos al frente, dobla los codos. Y ahora, el brazo derecho va a quedar abajo y el izquierdo arriba. Entonces, cruzamos los brazos con el izquierdo arriba y el derecho abajo. Las palmas están hacia afuera y desde ahí, con las palmas en esta misma posición, cruzamos las manos. Entonces van a quedar las manos en esta posición, ¿sí? Entonces, colocamos los codos a la altura de los hombros y empujamos con el pulgar de la mano izquierda hacia el lado derecho, para que quede la palma de la mano mirando, la mano de la mano izquierda mirando hacia la derecha. Ahora soltamos, descruzamos los brazos y vamos a poner ahora el brazo izquierdo por debajo y el derecho por arriba. Cruzamos, las palmas están hacia afuera y así como están hacia afuera, las cruzamos. Entonces, quedan las manos en esta posición. Así, la palma de la mano derecha mira hacia el lado izquierdo. Empujamos con el dedo gordo, con el dedo pulgar de la mano derecha hacia el lado izquierdo. Bien, y soltamos. Y volvemos a la postura de la montaña en Tadasana. Ahora desde aquí, vamos a colocar las manos en las caderas y doblamos las rodillas. Levantamos la pierna derecha y cruzamos el muslo derecho sobre el izquierdo y tratamos de enlazar el pie por detrás. Si no es posible enlazar el pie por detrás, pueden usar un bloque. Y este bloque lo ponen aquí en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, al lado del pie izquierdo. Y en caso de que no puedan cruzar el pie, pueden apoyar la punta de los dedos sobre el bloque. ¿Sí? Es otra forma de hacer la postura. Entonces ahí, mirando hacia el frente, tratamos de que las dos caderas queden alineadas, las dos rodillas están dobladas, la de abajo también está doblada. Y descruzamos, estiramos las rodillas, apoyamos el pie. Desde aquí, doblamos otra vez las rodillas. Perdón, si necesitan el bloque, nada más lo pasan al lado derecho, lo ponen al lado del pie derecho si es necesario. Y aquí, con las rodillas dobladas, levantamos la pierna izquierda y cruzamos la pierna, el muslo sobre el otro muslo y por detrás enlazamos el pie. Y colocamos las caderas mirando lo más al frente que se pueda. Y descruzamos, estiramos las rodillas. Ahora desde aquí vamos a combinar las dos formas, o sea, con los brazos y con las piernas. Entonces levantamos los brazos, doblamos los codos, vamos a pasar el brazo derecho abajo y el izquierdo arriba. Y enlazamos también las manos. Cruzamos las manos, empujando con el pulgar de la mano izquierda hacia el lado derecho.
Ahora doblamos las rodillas, levantamos la pierna derecha y cruzamos el muslo sobre el otro y enganchamos el pie por detrás. Con las caderas mirando hacia el frente, los codos a la altura de los hombros, más o menos. Y para salir, estiramos las rodillas descruzando, descruzamos los brazos, Tadasana. Levantamos los brazos, doblamos los codos, ahora el brazo izquierdo por debajo, el derecho por arriba, cruzamos, doblamos las rodillas y levantamos la pierna izquierda y cruzamos la pierna izquierda, llevando el pie por detrás, si es necesario el bloque, poniendo el pie sobre el bloque, las caderas mirando más hacia el frente, y los codos a la altura de los hombros, más o menos. Y descruzamos las piernas, estiramos las rodillas y descruzamos los brazos, Tadasana. Observen también después de las posturas de equilibrio cómo se encuentra la mente. Muchas veces cuando estamos en un estado un poco alterado de la mente es difícil hacer las posturas de equilibrio. Las posturas de equilibrio son muy buenas para lograr mejores conexiones entre las neuronas. Sí, porque nos hacen trabajar diferentes músculos para poder mantener el equilibrio. Bien, desde aquí, entonces, pueden trabajar con el tapete, pero si quieren poner una manta para sus rodillas, sobre todo para aquellos que tengan un poco de desgaste en las rodillas, es mejor colocar la manta. Entonces, desde aquí nos vamos a colocar de rodillas y doblamos los dedos de los pies hacia el frente. Y nos sentamos sobre los talones. Primero nos vamos a quedar aquí unos segundos acostumbrando los dedos de los pies a esa posición. Observen su respiración mientras están en la postura. Bien, apoyen las manos en el piso. Estiren los pies para relajar los dedos unos segundos. Y otra vez volvemos a doblar los dedos de los pies hacia el frente. Nos sentamos sobre los talones y vamos a tomar los talones con las manos. Inspirando, extendemos la columna. Expirando, bajamos. Apoyamos la parte alta de la cabeza en el piso. Levantamos las caderas. Manteniendo firme las manos en los talones. Inspirando, subimos. Expiramos al frente. Inspiramos. Expirando, bajamos. Apoyamos la coronilla. Levantamos las caderas. Inspirando, subimos. Expiramos arriba. Inspiramos. Expirando, bajamos el torso, apoyamos la coronilla y levantamos las caderas. Inspirando, subimos. Expiramos al frente. Inspiramos. Expirando, bajamos. Apoyamos la coronilla. Levantamos ligeramente las caderas.
Inspirando, subimos. Estiramos arriba. Descansamos los dedos de los pies. Unos segundos. Estirando los pies hacia atrás. Y vamos a hacer una vez más la postura, pero nos vamos a quedar ahí. Entonces, doblen los dedos de los pies hacia el frente. Siéntense sobre los talones. Y tomen los talones con las manos. Inspiran. Extienden la columna hacia arriba y expirando bajen. Apoyen la rodilla, levanten las caderas, quédense en la postura, respirando normalmente. Y levantamos el torso, inspiramos y expiramos al frente. Estiramos los pies atrás y descansamos los dedos de los pies. Ahora, si tienen la manta aquí sobre el tapete, pueden subir también los pies y las rodillas sobre la manta. Y nos vamos a sentar sobre los talones. Junten los pies. Acerquen los talones lo más que puedan y se sientan sobre los talones. Esta postura se llama Vajrasana o la postura del rayo, o también se llama la postura del diamante. Entonces, desde Vajrasana, sentados sobre los talones, levantamos los brazos hacia el techo y extendemos hacia arriba la cintura. Ahora giramos el torso hacia el lado derecho, mantenemos la cintura larga y bajamos los brazos, llevando la mano izquierda al muslo derecho y la mano derecha atrás al piso. Si no llegan tan fácil con la mano al piso, porque si tienen los brazos cortos es difícil, pueden poner un bloque, lo ponen atrás y apoyan la mano sobre el bloque. Y desde ahí giran hacia atrás. Giren el ombligo, giren el pecho y la cabeza hacia el lado derecho y levanten toda la caja torácica para estirar la cintura mientras giran. Desde ahí giramos hacia el frente, levantamos los brazos hacia el techo, extendiendo hacia arriba. Giramos el torso hacia el lado izquierdo, mantenemos los lados de la cintura largos mientras bajamos los brazos y llevamos la mano derecha al muslo izquierdo, la mano izquierda atrás y giramos el ombligo, giramos el pecho y la cabeza hacia atrás. Levantamos la caja torácica para estirar un poco más la cintura mientras giramos hacia atrás. Y giramos al frente. Ahora, desde aquí, si tenemos el bloque, lo vamos a usar. Entonces, levantamos un poco las caderas y vamos a llevar los pies hacia el lado izquierdo y ponemos el tobillo izquierdo sobre el arco del pie derecho y nos vamos a sentar de lado sobre el bloque. Entonces, el bloque aquí lo tengo. Lo pongo debajo de la cadera derecha. Y los pies van a quedar hacia el lado izquierdo. Entonces aquí, si ven, el pie, el tobillo izquierdo está sobre el arco del pie derecho. Los pies están como una cruz. El pie derecho está abajo apuntando hacia afuera y el pie izquierdo está arriba apuntando hacia atrás. Entonces aquí, tomando la pantorrilla izquierda con la mano, la jalamos hacia afuera
Y luego con la mano derecha tomamos la nalga derecha y la levantamos para que queden las caderas más alineadas. Entonces, posición, volvemos a levantar los brazos hacia el pecho, extendemos la columna hacia arriba, giramos el ombligo hacia el lado derecho y bajamos la mano izquierda al muslo derecho, la mano derecha atrás al piso o sobre un bloque y giramos el ombligo, el pecho y la cabeza hacia atrás. Extendemos la columna con la inspiración y giramos un poco más con la expiración. Y para salir de la postura, giramos hacia el frente. Levantamos las caderas, quitamos el block, ahora llevamos los pies hacia el lado derecho, cruzando, cambiando el cruce, poniendo el tobillo derecho sobre el arco del pie izquierdo, luego colocamos el bloque en el lado izquierdo y nos sentamos sobre el bloque. Los pies ahora quedan en el lado derecho, el tobillo derecho sobre el arco del pie izquierdo, los pies como una cruz. Sí, el pie derecho apuntando hacia atrás y el pie izquierdo apuntando hacia afuera. Tomamos la pantorrilla izquierda con la mano, la jalamos hacia afuera. Luego levantamos la cadera izquierda con la mano izquierda y volvemos a apoyar. Entonces estiramos la columna, levantamos los brazos hacia el techo, extendemos hacia arriba, inspiramos. Expirando, giramos el ombligo hacia la izquierda, mantenemos los lados de la cintura largos mientras bajamos la mano derecha al muslo izquierdo y la mano izquierda atrás. Y desde ahí giramos el ombligo, el pecho y la cabeza hacia atrás. Con cada inspiración extendemos la columna, con cada expiración giramos un poco más hacia atrás. Y de mí giramos hacia el frente, soltamos, levantamos las caderas, quitamos el bloque y estiramos las piernas al frente. Entonces, crucen las piernas y sentados de este modo vamos a hacer un masaje para la piel. Frotan sus manos y masajean el cuero cabelludo y el rostro, haciendo movimientos circulares por la frente, la nariz, las mejillas, las mandíbulas, también por el cuello, por detrás y por delante en el cuello, desde abajo hacia arriba. Y masajeamos los hombros, los brazos, desde arriba hacia abajo, los antebrazos y las manos, estirando los dedos. Masajeamos el otro brazo, desde el hombro. Y seguimos por el brazo, desde arriba hacia abajo, brazo y antebrazo. Y luego los dedos de las manos también. Masajeamos el hueso del pecho, el esternón, el hueso del frente del pecho. Y masajeamos las costillas, la cintura y el abdomen. Con los dedos en el abdomen presionamos desde adentro hacia afuera. Masajeamos la espalda,
Volvemos a las manos. Y masajeamos también las piernas, empezamos con una pierna, también desde arriba hacia abajo. Y masajeamos el pie. Y también la planta del pie, que tenemos los puntos reflexológicos de la planta del pie y de los órganos del cuerpo. Entonces, al masajear el pie, también estamos estimulando a los órganos del cuerpo. Lo mismo hacemos con la otra pierna. Y masajeamos desde el muslo, desde la parte alta del muslo hacia abajo. Por la pierna. Y el pie. Masajeamos la parte de arriba del pie, el empeine, los dedos y luego la planta del pie. Bien. Y nos vamos a acostar para hacer Shavasana. Esta manta la pueden dejar o pueden doblarla, si lo prefieren. Puede estar así doblada o puede estar un poco más todavía, así. Y la pueden utilizar como almohada. Sobre todo para las personas que tienen una curvatura dorsal muy pronunciada, la manta les ayuda mucho mejor a que descanse mejor la cabeza y el cuello. Entonces, desde aquí nos vamos a acostar. Si tienen la cobija de almohada, van a hacer que la cobija toque los hombros, ¿sí? Para que se relaje mejor el cuello. Y aquí estiramos una pierna, estiramos la otra. Luego dejamos que los pies descansen hacia los lados y giramos las palmas de las manos hacia el techo. En esa posición cerramos los ojos. Y dejamos que todo nuestro cuerpo se relaje. Con cada expiración, suelten las tensiones de los músculos. Dejen que todo el cuerpo se apoye cada vez más en el piso. Sientan el peso del esqueleto. El peso de los órganos internos. El peso de los músculos. Observen su respiración. Y permitan que la respiración sea lenta y suave.
Y para salir de Shavasana, profundicen en la respiración. Doblen los codos, llevando las manos a las costillas o al abdomen. Doblen las rodillas. Y giren hacia el lado derecho. Empujando con la mano izquierda en el piso, se sientan. Namaskar. Muy bien, hemos terminado la clase. Entonces, espero que la hayan disfrutado y nos vemos en la siguiente clase. Namaskar.